La nueva administración de Coldeportes y su director Ernesto Lucena tiene como propósito trabajar de cerca con los institutos departamentales, brindando herramientas que contribuyan al descubrimiento y desarrollo de nuevos atletas, así como el acompañamiento a quienes ya están en los procesos formativos. Con esto, el Departamento Biomédico del Inder Santander beneficiará a sus deportistas, quienes no contaban con algunos equipos para su recuperación. Y lo que estamos haciendo es un mapeo de las regionales que necesitan. Que verdaderamente las regionales nos digan necesitamos esto y en qué deporte somos fuertes y en eso invertir los recursos. Eso ya viene deportistas, ya vienen entrenadores, se vienen las ligas, entonces todo es un conjunto. Para nosotros es un placer tener este, en primera instancia ya llevo acá 8 años, tener el área médica tan bonita como está, pero absolutamente no teníamos ni un equipo, y que lleguen estos equipos de Coldeportes para nosotros, para los deportistas, es muy, muy enriquecedor. Seguramente este esfuerzo científico permitirá que se cuente con una mejor preparación, pues la parte biomédica es fundamental no solo para recuperar, sino también para evaluar y preparar a los deportistas antes de un evento. Nosotros no solamente hacemos diagnóstico y rehabilitación de lesiones, lo más importante que hacemos es lo que usted comenta, es decir, hacer las evaluaciones precompetitivas, mirar en qué condiciones está el deportista, con el metodólogo y el entrenador ayudar a hacer la planificación del entrenamiento con miras a mejorar el rendimiento, y eso lo podemos evaluar luego, si mejoramos el rendimiento deportivo, obviamente con este tipo de implementos. Con este proyecto se da el primer paso al mejoramiento del área biomédica, un aspecto fundamental en el desarrollo de los atletas santandereanos.